amigos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por venir a mi canal. Mi nombre es Julissa. Hoy es domingo, abril 11, 2021. Le quería venir a hablar un poco más temprano hoy porque me enteré de una noticia anoche sobre un pastor famoso. No sé si conocen la serie que se llama Desiring God, como Deseando a Dios. No sé la verdad si lo hicieron en español, pero eso es como una serie de blogs y creo que han hecho libro y todo. Conocido primeramente por el pastor John Piper, pero la verdad no sé si lo han hecho en español. Pero este pastor salió diciendo en su Instagram hace como 2 días que él ya iba a dejar de ser cristiano, que él ya iba a... que no iba a creer. Y yo pienso que eso me llena a mí de mucha tristeza, de cómo vemos cómo está el mundo ahora. Y en vez de acercarnos más a Dios, lo que vemos es pastores alejándose más a Dios y muchos de ellos diciendo que ya no creen en Dios. Y eso debe de poner a uno en alerta. A mí me llena de mucho coraje, porque obviamente sabemos cuando eso pasa, esas son las obras del enemigo. No hay de una u otra forma que llamarla. ¿Cómo va a ser que una persona que estudió teología, que dedicó su vida tanto tiempo a Dios, de repente ya no quiere saber más de él? Yo pienso que eso es solamente opresión del enemigo. Esas son obras del enemigo. Y yo pienso que, como yo le he hablado en algunos videos, la influencia es mucho, porque una serie tan famosa como lo es Desiring God, y que un pastor venga y diga lo mismo, todo influencia también. No solamente se lleva a él, como quien dice, se va él de la fe, él va arrastrando también de alguna u otra forma la gente que han seguido esta serie por varios tiempos ahora ya. Y yo le quería leer un verso, porque en los últimos tiempos, en los últimos años, se han visto personas famosas que han dicho que ya no creen en Dios. Gente famosa en la comunidad cristiana que ya salen y dicen que ya no creen en Dios. Él hizo un libro. Él se llama, le voy a decir el nombre de él, se llama el pastor, un escritor que le dicen a él, Paul Maxwell. Acaba de anunciar que ya no era más cristiano. Él dijo que él siente que le hace falta la conexión con la gente, que él está listo para reconectarse de nuevo con la gente. No sé por qué la verdad dijo así, que dice que entiende que él no es uno de los primeros que ha renunciado a la cristianidad en los últimos años. No sé si se acuerdan, en 2019, Joshua Harris, que es el autor de un libro cristiano muy controversial que dice que ya dejó, el libro se llama, lo voy a decir en inglés, I Keep Stating Goodbye. So, como que dice que ya no iba a ser más, voy a hacer una traducción totalmente diferente. So, el libro se llama I Keep Stating Goodbye. Otro actor cristiano muy famoso en el 2019 salió y dijo que ya no iba a ser más, no iba a ser cristiano más, que ya no creía en Dios. Otro también que salió, le voy a decir, aquí dice, un tiempo después, uno de los cantantes, ¿saben la iglesia famosa Hillsong? Saben que ellos también hacen mucha música cristiana. Él se llama Charles Jr., H.B. Charles Jr., Joshua Harris fue el que salió, después salió Hillsong. El cantante de Hillsong se llama Marty Sampson, puso en su Instagram, dijo que que iba perdiendo la fe y que no le está molestando perder la fe. Mira eso, porque una cosa, te voy a decir, tú sabes por qué yo sé que esto es una obra del enemigo. Una cosa es cuando uno pierde la fe por un tiempo, pero el perder la fe y anunciarlo y decir que ya no van a ser cristianos y que ya no van a creer en Dios, es como un extra step, como que están yendo un poco más. Y eso solamente son obras del enemigo, como quien dice, porque tú sabes que lo primero que hace Satanás cuando no hace pecado es ir a acusarte. So, es para decir, mira que te cantaba en la iglesia, mira lo que está diciendo ahora. Le está diciendo no solamente a él, le da a su familia, le está diciendo al mundo entero. Y
táctica que usa el enemigo solamente le... Él se llama Martin Sampson, dijo en su Instagram en 2019 que ya iba perdiendo la fe, que ya no le importaba. El otro pastor se llama Charles Jr., H.B. Charles Jr., actor de una iglesia bautista en la Florida, Florida, en Jacksonville, que ya no va a ser cristiano. Esto no es una cosa que el primero, o sea, que este pastor, Paul Maxwell, obviamente no es el primero que ha salido así diciendo eso. Tenemos que tener, hermano, mucho cuidado. La verdad que estamos viviendo los últimos días. Aparte de todo lo que está pasando con la pandemia, la vacuna y toda la cosa, ver cristianos así famosos, gente que en un tiempo llevaron iglesia y toda la cosa, te dice a ti el estado de la iglesia, en dónde que estamos ahora mismo, ¿ok? Y no de sorpresa, eso es lo que yo quiero decir, no es nada sorpresivo, porque todo está en la Biblia, todo lo que va a pasar antes de los tiempos va a estar en la Biblia. Y le voy a leer el verso de hoy que está, primero Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia, participen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Gloria a Dios. Eso es muy importante, ¿ok? Dice aquí que todo es bueno si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire, y yo no le iba a hablar de ese tema, pero el tema de la comida, hermanos, hay una obsesión que... Hay una sesión, siempre que empieza el año, una sesión de dietas, una sesión de comida. Y no comas esto, no me coma lo otro. Y yo no como camarón, y yo no como esto, porque esa es algo tan del... hay cosas que, señores, tenemos que tener conciencia de lo que decimos. Ok, Dios no nos dio una sola comida. Ok, Él llenó la tierra de alimento para nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer sentir al otro mal porque quiere comer de algo solamente porque tú crees en tu mente, en tu propia doctrina de demonios, creyendo cosas falsas, que tú dices, yo no como eso por esto y lo otro, cuando aquí dice la palabra de Dios? Y en 1 Timoteo 4:1, ¿entiendes? 4:1, y bueno, 1 Timoteo 4:2, y dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, ¿a quién tú estás obedeciendo? Y la verdad, yo no venía a hablar de comida hoy. ¿A quién estamos obedeciendo? Ok, yo te digo a ti. Honestamente, nosotros yo fui y compré a un sitio que yo nunca usualmente hago compra de comida. Y yo llegué a mi casa y todo lo que compré de ese sitio no me sabía bien. Yo soy una persona, lo que ese se llama sabor, si hay un sazón diferente, yo no como. Es muy raro que yo me acostumbre, me dura mucho tiempo acostumbrarme a algo. Usualmente compro, como quien dice, lo mismo. Y yo me acuerdo, yo dije, ven acá, yo acabo de gastar tanto dinero en este supermercado nuevo que fui. Y no voy a decir el nombre, obviamente, pero yo veía la carne como diferente. Y yo decía, ¿cómo va a ser que yo acabo de hacer mi comida y ahora no me la quiero ni comer? Y yo digo, yo no quiero comprar comida afuera. Yo acabo de ir al supermercado. Ahora voy a perder todo este dinero. Y yo dije, y fui y la puse en la cocina de nuevo el plato. Y dije, ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Porque yo acabo de orar para que Dios bendiga los alimentos, ¿ok? Y dije, esta comida, yo acabo de orar por mis alimentos y dándole gracias a Dios. Y mira que después de eso, gracias a Dios, como quien dice, no tuve problema porque es el mismo enemigo, ¿ok? Porque no solamente yo acababa de gastar dinero en comida,
Y yo iba a perder eso y comprar comida de afuera, gastar y gastar, ¿entiendes? Cuando tú te sientas a comer y tú oras por tu alimento, ten por seguro que esa oración no va en vano, hermanos. Mira lo que dice aquí en la palabra. Primera Timoteo, capítulo 4, okay, versículo 1. Y dice en versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Okay? Y yo me acuerdo contándole a la amiga mía, yo dije, qué engaño del enemigo. ¿Entiendes? Qué engaño del enemigo, porque ya que lloré por algo, pidiéndole a Dios que bendiga los alimentos, la oración que uno hace antes de comer, y ahora me da como la náusea. Y yo dije, esto es un truco, totalmente un truco. En el momento no lo veía como un truco, pero sí. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con las ideas que vienen a la cabeza de uno. Puede ser truco del enemigo. Estos pastores que están denunciando la fe, diciendo que ya no creen en Dios, Dios mío, pongámonos en oración por eso, porque sabemos que estos son, obviamente, escuchando, están escuchando espíritus engañadores de doctrina de demonio. Está en la Biblia, están escuchando espíritus que les quieren engañar. ¿Ok? Eso es solamente lo que es. Eso es obra del enemigo, engañadores, susurros, escuchando cosas para llevarse al alma de esa persona al infierno. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, pero yo te voy a decir algo a ti, que Dios es todopoderoso y tenemos evidencia tras evidencia. Esto de los pastores, este pastor Paul Maxwell, hace 2 días dijo eso. Otra evidencia más que sí estamos en los últimos tiempos. Y yo espero, hermano, que eso nunca le vaya a pasar a nadie que esté mirando este video. Tengamos que estar firmes en la fe, sabiendo que todo obra para bien y que cuando más fea se ponga la cosa, como dicen, sabemos que estamos un paso más de ver a Jesús frente a frente. Gracias por ver el video, gracias por venir a mi canal. Espero que estén pasando un bonito domingo. Que Dios la bendiga. Video y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.